Bueno, hoy tenemos otro producto para probar. Esto de aquí que llegó por AliExpress. Vamos a abrirlo. Esta consolita X2, la que hemos visto que venden por Facebook. Vamos a ver qué contiene y lo probaremos para ver si está bien. La caja llegó bien. Este es el Game Stick. Y esto es para los mandos. Aquí están los dos mandos. Uno. Uy. Ah, acá está su botón de encendido. Parece que funciona con pilas. Sí, funciona con dos pilas doble A, dos pilas triple A. Son dos mandos. El cable de poder para darle electricidad a la Game Stick y la extensión HDMI para que pueda llegar al televisor. Aquí está su manual. Dice PSP, PlayStation 1, Dreamcast, Nintendo 64, Nintendo DS, NES, MAME y bueno, vamos a probar luego a ver si todo esto funciona. Ahora sí, esta imagen se ve bien. Igual no le prestamos mucha atención porque obviamente que en el menú siempre se van a hacer un menú chévere, ¿no? Vamos a ver qué tiene. Nintendo 64, PlayStation, Arcade Classic, Super Nintendo, Game Boy Advance, Mega Drive, Nintendo, Game Boy Color, Neo Geo Pocket, Sega Game Gear, Family Computer, Famicom, Sega 32X, Sega Master System, MSX, Lynx, Atari 7800, Amstrad, MAME, Atari 2600, Atari 5200, Atari 8000, Atari ST, uy, se me fue. Atomic Wave. Bueno, tiene un montón de consolas, a ver, Dolphin Blue. Ah, a la derecha se ve el juego. Puño de Estrella Norte, Guilty Gear, Izuka, Guilty Gear X, Knights of Valor, The Rumble Fish, The Rumble Fish 2. ¿Con qué regresamos ya con esto? 64, Amiga, FB, MSX, Odyssey, RX, PC Engine, Supergraph, Hacks, Game Boy, Game Watch, Virtual Boy. El Virtual Boy es está por gusto, lo voy a borrar después. Pokémon Mini, Neo Geo. Ah, hay un montón de juegos de Neo Geo también. Igual los que no haya los puedo aumentar yo. Vamos a ver King of Fighters que nos interesa. Y está chévere el menú, se ve bien. Metal Slug 6. Ya, y ya está aquí, no fightes en la T. FC Chaos, ahí está, King of Fighters. Hasta el 2002, 2003. Estos plus, eso no me gusta. Las Blade también, chévere, 1 y 2.
Perfecto, de ahí prueba. Dreamcast. Código Verónica de Dora Life. Ya vamos a probar que funcione uno de Dreamcast, ya que es sabroso para emular. Vamos a ver si va rápido. Vamos a exigirle en One. ¿Está bien? We're back. It's Crazy Taxi 2. Hasta ahorita lo está emulando bien. Vamos a ver cómo va en el juego. ¿Cómo acelero? Así se nota, le han bajado la resolución. Se ve en el cabello afro de los patitos estos. Thank you.
that your best? I don't think so. Bueno, corre bien, ¿eh? Corre bien. Para hacer una pequeña game stick. De nuevo. Ajá, se está lenteando ahí. Para hacer un juego de Dreamcast sí funciona. Funciona chévere. A ver. Ya, con Star y Zelig a la vez, salgo al menú. Vamos a cerrar el contenido para buscar otro juego. Psychic Force, Mortal Kombat. Fernando, te llama Boris. ¡Dime! ¿Qué pasó? ¡Habla, Boris! La casa de la muerte. Giga Wing. Vamos a ver qué tal se ve. ¡Dime, Boris! ¡Boris! Hubiera buscado Chuchu Rocket. ¡Boris! ¿Qué pasó? Ya. Sorry, mi hermano me estaba llamando, por eso grité. Vamos a probar Gear Wing. De ahí quiero probar Marvel vs. Capcom, ese también me interesa.
ese poder que uso, puedo hacer que las balas le reboten a ellos. Bueno, se lentea un poco. No es que me extrañe tampoco porque es de Dreamcast. Ya está haciendo un montón de esfuerzo esta maquinita para emular el Dreamcast. Pero lo está emulando bien. No, torpe. Bueno, así funciona. Vamos a probar otro que ya me tengo que ir en un ratito. Acá está el Marvel Suka con 2. Es chévere, eso es bueno. Ah, donde dice para regresar con B. Vamos a ir a otra consola. Juegos de 4 jugadores. Todos los juegos. Los favoritos. Ah, ya puedo poner mis juegos favoritos. PSP. God of War, Shane of Olympus. Vamos a ver qué tal emula este God of War. God of War es muy exquisito. También el... ¿cómo se llama este? ¿Alguien que me haga recordar cómo se llama ese juego de PSP? De estos patitas, este... los de 40.000 Warhammer. Vamos a la W de Warhammer. Warhammer 40.000 no está. Macros, vamos a ver si sale macros. Macros tampoco está. Lo puedo poner, puedo eliminar otro y pongo esos juegos. Vamos a ir entonces al God of War. A ver qué tal lo emula.
Si emula este juego bien, entonces los juegos de arcade, los juegos de Super Nintendo, los va a emular perfecto. Ah, me falta probar Nintendo 64 también, que ese también es exquisito para emularlo. Ya vimos una pequeña falla. Acá también se lentea, se ve cuadro por cuadro. Suffering for years, Kratos, the once great general, now known as the Ghost of Sparta, had pledged himself. El video parpadea, no se ve bien. In return, he hoped only to rid himself of the nightmares. Ya estamos viendo fallas en la emulación. Yo particularmente soy exquisito, o sea, yo borraría este juego para poner otro. Sí, yo borraría este juego para poner otro. Porque no se ve bien el video. ¿De qué me sirve tener un juego que no se vea bien el video? Si todo es parte del juego, ¿no? El video y el juego. Ni siquiera puedo saltar el video, la cinemática. Bueno, mientras está corriendo la cinemática, voy a prepararme para irme. Ahí está, se escucha, no se escucha que falla. Eso es lo malo, cuando te venden una de estas consolas, te dice sí, corre los juegos y te ponen los juegos, pero no te dicen cómo corre, ¿no? Que corre feo, corre mal. Ah, y vemos que aparece un cuadrado al costado de Kratos. Ya, tengo que ir ahí y tirarle con esta vainita. ¡Ay, caracho! Abajo. Y ahí esa cosita me va a dar vida y así. Sabemos cómo funciona God of War. Ah, es el mismo emulador que yo tengo, el de PSP. Y vamos a probar Nintendo 64. Nintendo 64. El mundo no basta. Un juego que acá corre difícil es el 007. Pero no, vamos a probarlo con el F-Zero. O el Duke Nukem, ¿habrá Duke Nukem? Acá está. No, este no. El otro Duke Nukem. Hora cero. O también es bueno probarlo con... Me parece que no lo está emulando bien.
Ya, si se escucha, suena medio raro. Tendría que probar cuáles juegos son los que sí corren bien y qué juegos se lentean, como para quitarlos, ¿no? Porque por gusto, no creo que alguien juegue estos juegos que se ven así. Ah, lo malo de este juego es que tampoco puedo avanzar las cinemáticas. Pero más o menos me estoy dando cuenta de cómo voy a ir corriendo. ¿Qué más tengo? Abajo. Este es PlayStation. Castlevania Chronicles. Sinfonía de la Noche. Contender, Crash Bandicoot. Set Special Forces. Danger Gear. Hay un montón de juegos que sí, uno que otro me lo voy a copiar. La presentación me gusta. ¿Qué más? A ver, otra consola. 88 juegos. ActRaiser. ¿Esto qué es? Ah, este es Super Nintendo. Ya, en Super Nintendo quiero ver el Top Gear 3, si funciona. Porque en la otra consola, en el SF900, no funciona el Top Gear 3, por si acaso, voy avisando. Vamos a ver si en esta sí corre. Para ver si corre, no solamente hay que ver esto, sino hay que ver el juego mismo, porque esto de acá también corre en la SF900, pero el juego es donde se bloquean la imagen. Top Gear 3, hasta ahorita va bien. Acelera, ve. Ya, no, tampoco corre bien. Ya, el Top Gear 3 falla. Ya se lo quedó todo. Los colores son los que fallan en el Top Gear 3. La emulación no corre bien. Y bueno, como dije, me tengo que ir a la parroquia, así que lo dejo ahí y después voy probando más. ¿Qué más puedo probar antes de irme? Sega Saturn no hay, ¿no? Mami. Golden Axe.
Ah, Tetris Fear. Tetris Fear. ¿Dónde está abajo? Allá. Sí. A las 7, sí. Se lentea, no va bien. Supongo que Super Mario sí debe andar bien. No, la fregué. ¿Qué? Ah, su madre, la fregué de nuevo. Casi lo libero. Y así se juega Tetris Fear. Como dije, después. Después sigo probando esta consolita. Me voy, hasta luego. Dios los bendiga mucho. Nos vemos.